el Bar del Toro. Bueno, sí, que se estaba ahí en la esquina, era Juan de Dios, el dueño. Y mucha música que subía ahí, porque había aquello que se llamaba Victoria, que tú echabas un medio. ¿Ah, sí? Y ponía todas las canciones que tú quisieras. Compartía siempre que había que ahí siempre era reunida mi gente esa, niña Paloma. Mi hermano Humberto, que fue el equipo, que más Humberto que es mi hermano Bobante, Orlando Bobante, toda familia muy larga, aquí todo el mundo lo conoce. Somos una familia muy unida aquí, aquí no se conoce. No, aquí de los Bobantes. ¿Aquí no? Tía, pero usted se ha cogido internet, usted está en todos los videos, mira la ópera salir en escena. Ay, están divinos, yo sin querer, mire. Sin querer, pero usted la historia de Pogolotti parece. La otra vez habló de la salsa y la quiere, no sé qué. Ahora estamos en el Bar del Toro. No, un poquito de cosas estoy diciendo, porque ahí se vendían muchísimas cosas y la rumba todo. Angelito. No, tú no te ves colgada. Él tiene 78 años. Imagínate, sí. Puede ser la mitad. Mira, mamita. Si tiene su facultad de eso, mamita. Despacharon, mucha gente. Cuando ella era el principal, el dueño, pero bueno, ella despachaba mucha gente. Incluso el hijo de él, junto venía, era el que trabajaba aquí. Ahí tuvo bonito, vivía la cuadra. Pasaban mucha gente por ahí, él lo contrataba. Lo sabe, domingo, cuando venía de. En cuanto a la religión, todavía se practica a corazón. Todo como siempre, tu grupo, tú tienes tus gente y siempre se ha mantenido, nada de pelea ni nada de eso, al contrario, siempre hacer bien, una calidad humilde, ya se murió, vamos a ver a Julianito, vamos a hacer una festecita. Sí, es verdad. Santa. Y todavía se mantiene la luz encendida cuando hay un muerto en Pueblo, bueno, de los portales. Sí, porque a veces hay casas que no tienen portal, pero se enciende, pero siempre se pero la tradición para siempre se mantiene. Eso que la gente quiere, siempre lo mismo, pero bueno, ya eso era lo de antes, ya pasó, ahora son familias que son jóvenes que no tienen tradición como se hacían las cosas. Porque aquí todas las personas, aquí tú eres amigo fulano y tú eres amigo, tú me conoces a mí, y yo voy a tu casa y ya como se volvía toda la vida. ¿Sabes algo del Bar del Toro? Aquí tenemos a León de nuevo. León de nuevo está pegado. Fíjate que el destino lo trajo para la cámara. Ahí te conoce todo el mundo. No, pero esto aquí, tú me estás hablando aquí. Yo estoy hablando del bar de frente. Lo que es hoy arriba de lo que era el puesto. Lo que es puesto. Eso era un bar. Fíjate la historia de Pogolotti, que por eso que la gente no sabe nada de la historia de Pogolotti. También estaba el bar de del toro, dicen que se ponía, que cuidado, el león sigue luchándola. Pero que si no me has preguntado nada, a ver qué más tú quieres saber. Estoy preguntando el Bar del Toro, no me está dando la información, león, estás para la lucha. Yo ando buscando información sobre el Bar del Toro. Y dicen que en la época ese era el bar del momento aquí en Pogolotti. Sí. Todo esto, todo muy bien, toda la fecha de Pogolotti ha sido siempre, y este año también pasó, también, siempre la música, que es lo que le gusta a los muchachos, siempre ha sido muy... Animal. Normal, todo normal. Todo normal. La bebida, tú sabes que es el... Eso no puede faltar. Puede faltar todo. El Bar del Toro, ya distró la vida. Ya tú sabes. Muchas gracias, Tita. Nadie habla del Bar del Toro. ¿Eh? Ya nadie se recuerda de... Sí, en la época no nos recordamos nosotros, que parábamos ahí, pero bueno, así que ya está.
Sí, pero bueno, un poquito que dice usted, un poquito que aporta otro señor. No, claro, lo digo. Se hace la historia. Ahora, ¿qué dice él aquí? Yo en este caso soy mucho menos que él, me acuerdo. Claro, cuando yo era adolescente me paraba ahí. Tengo 84 años, mi padre. ¿Usted tiene? 84. Tío, muchas gracias. Sí, gracias a mí. Parte de la historia por Muchas gracias. Un poquito más para atrás. Historia por Vas a darte un besito. Ay, este personaje que no me lo esperaba. Él es mi amiguita Mauri. Fíjate, mira, hay que mirarle la cara. Qué bola. Y aquí ve la abuelita, ¿no? Bueno, antes que vea del día. Ya estamos en polo. Que nadie lo firma, entonces esto lo tiene. No lo firma, tiene que firmarlo, ¿verdad?